pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Diferentes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1. Es algo que surge y resurge cada cierto tiempo y que haya eco en las noticias. Me refiero concretamente al racismo, pero también a todo tipo de discriminación en general. Cada cierto tiempo aparecen titulares de cómo en tal o cual partido de fútbol un sector de los espectadores tiene un comportamiento racista con algún jugador de origen africano o sudamericano o de cualquier otra etnia diferente. ¿Pero diferente a quién? Pues obviamente diferente a aquellos que lo recriminan e increpan. ¿Y por qué lo hacen? Pues precisamente por ser diferentes. Esto que parece un planteamiento estúpido, lo parece porque evidentemente lo es. El racismo, el clasismo o cualquier otro tipo de discriminación gratuita hacia el diferente carece de sentido y no refleja otra cosa que la ignorancia, la soberbia, la intransigencia y el tremendo egoísmo de quien lo manifiesta o practica. Pero ¿cuántas veces tú te has visto siendo el objeto del rechazo de alguien por el mero hecho de ser quien eres y cómo eres? ¿O cuántas veces has sido tú quien ha rechazado a otros por no ser como tú? ¿Pero esto es nuevo? ¿Es acaso esto del rechazo al diferente algo que tiene que ver con los tiempos que vivimos? Pues lamentablemente no. Desde tiempos muy remotos tenemos constancia de cómo los pueblos y las razas se han masacrado por el mero hecho de ser diferentes. Ya en tiempos de Jesús y dentro de su grupo de seguidores más fieles, de los discípulos hablo, nos encontramos con alguna situación en la que esos discípulos manifestaron ese pensamiento de quien no es como yo no vale y se queda fuera. Me estoy refiriendo al momento en el que esos discípulos le dicen a Jesús que reprendieron a uno por no seguirlos. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 38-40. Son innumerables los motivos por los cuales debemos de estar agradecidos a Dios en la persona de Jesucristo y en lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro perdón, con nuestra redención y nuestra esperanza de vida eterna. En definitiva, con nuestra salvación. Pero ¿cómo hubiera podido ser esto posible de no haber habido en Cristo Jesús un corazón y un deseo conciliador, que estuviese por encima de las cosas que entre los judíos tenían tanto peso
como el concepto de pueblo escogido. Recordemos lo que el propio Pedro experimentó antes de visitar a Cornelio. Todos conocemos esta historia que se nos relata en el capítulo 10 de los Hechos, y cómo Pedro tuvo que ser advertido por Dios en cuanto a sus conceptos y prioridades, y enseñado sobre su entendimiento en cuanto a quiénes eran dignos o indignos. Pues Pedro, como buen judío, establecía una notable diferencia entre él y los gentiles. De ahí lo que Dios le mostró a través del lienzo lleno de comida. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Libro de los Hechos, capítulo 10, versos 13 y 15. Así es, lo que Dios limpió no lo podemos llamar común. Y si no podemos ni tan siquiera llamarlo común, ¿podremos acaso devaluar su dignidad menospreciándolo o ignorándolo? Ni tú ni yo éramos dignos, y mucho menos merecedores de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, una vida inútil, de nuestra vida de pecado. Pero Cristo no se paró a mirar si éramos dignos o no. Ninguno lo éramos. Es más, lo que sí que éramos era despreciables. Y aquí sí que Él podría haber establecido una diferencia, por la cual nosotros, por diferentes y por diferentes, entendemos no santos, impíos, fornicarios, mentirosos, perjuros, rebeldes, envidiosos, borrachos, maledicentes, blasfemos, necios y totalmente faltos de esa fe salvadora que viene de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo decidió acercarse a nuestras vidas, todo, absolutamente todo, estaba en nuestra contra. Éramos absolutamente ajenos y contrarios a lo que Cristo es. Por no ser, no éramos ni parte de su pueblo. Pero Él nos hizo pueblo. Él nos atrajo a sí mismo, cambiando nuestra condición y nuestra naturaleza. Así pues, acabamos siendo acercados a Dios por medio de Jesucristo, aun cuando ni tan siquiera lo deseábamos y sin que hubiera motivo alguno. Más allá de la pura gracia de Dios y de su misericordia derramada sobre nuestras vidas. Cristo sí que tenía motivos sobrados para rechazarnos de raíz. No éramos ni de su raza ni de su pueblo, no éramos más que seres despreciables, pecadores que ni buscábamos ni nos interesábamos en Dios. Pero Cristo nos amó y nos justificó ante el Padre por su propia sangre y con su propia vida. Sabiendo esto, ¿vamos a alejar de nosotros al diferente? ¿Rechazaré a quien no es como yo solamente por eso, porque no es como yo? ¿Retendremos en nuestros corazones los pecados ajenos después de haber experimentado el perdón de los nuestros? ¿Apartaré de mi lado a quien mi criterio no considera digno? Pues si actúo así, ¿qué cristianismo es el mío? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 7. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.